Lanzarote suma 35 casos activos por coronavirus en la isla, de los cuales 21 son importados y 14 locales. Esta mañana llegó a Punta Mujeres una nueva patera con 27 inmigrantes de origen magrebí. Dos de ellos son posibles positivos en coronavirus que aún no se han confirmado. El Conservatorio de Música de Arrecife se convierte en agosto en un punto de donación de sangre, con horario de tarde los lunes y martes y de mañana de miércoles a viernes. Canarias acordó ayer crear un corredor marítimo seguro para los cruceros y establecer un protocolo sanitario para recuperar a los 400.000 cruceristas a partir de otoño. Lanzarote ya suma 35 casos positivos en coronavirus, una cifra que comenzó a aumentar notablemente desde el fin de semana, cuando se alcanzaron los 23 positivos en la isla, 7 en el día de ayer, de los cuales 5 eran residentes y 2 turistas, y 5 nuevos casos hoy, según ha publicado el Cabildo de Lanzarote en su página. Del total de los casos, 21 son importados, 4 de ellos inmigrantes llegados en patera, un turista inglés y 16 nacionales, de los que 14 son locales. Todos estos casos están en aislamiento domiciliario y siguen sin haber ningún paciente ingresado. En Canarias también han aumentado los casos positivos, concretamente 45 más que el domingo, sumando un total de 2.959 casos, 164 fallecidos y 421 casos activos. De estos 421, uno se encuentra en las unidades de cuidados intensivos, 24 están hospitalizados, 396 en sus domicilios y 2 personas han recibido el alta en las últimas 24 horas. Esta mañana llegó a las costas de Punta Mujeres una nueva patera con 27 inmigrantes de origen magrebí. 26 de ellos son varones, 10 menores de edad y una mujer. Así nos han informado desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad de Lanzarote. Todos han llegado a febriles y con 2 posibles casos positivos en coronavirus que aún no han sido confirmados. El Conservatorio de Música de Arrecife, situado en la Rambla Medular, se convierte de manera puntual durante el mes de agosto en un punto de donación de sangre, ya que debido al coronavirus no pueden sacar las unidades móviles a la calle, como nos explica Josué, un enfermero del Instituto Canario de Modología y Hemoterapia. Para la donación es imprescindible solicitar cita previa a través de un formulario de la página web efectodonacion.com, que será confirmada con una llamada telefónica. Durante la jornada de ayer comenzó la donación de sangre en el Conservatorio de Música, y ya empezaron a ir los donantes. Porque un poquito que nos pueden sacar, pues podemos ayudar a 3 personas. Y siempre la ayuda pues es buena en estos casos. Todas aquellas personas que quieran donar sangre deberán tener los siguientes requisitos. En principio, tener una edad comprendida entre 18 y 60 años. Si eres mujer, pesar más de 50 kilos. Si es por la mañana, venir desayunado, no venir en ayunas. Y si es por la tarde, obviamente, venir almorzado. No presentar o manifestar síntomas compatibles con el coronavirus o haber mantenido un estrecho contacto con una persona de riesgo de contagio. Y en principio más nada, tener lo que sería un documento, si es la primera vez, un documento que te identifique, ya sea DNI o pasaporte. Nos comenta cómo ha sido la acogida. Tiene bastante demanda, o sea, está donando bastante gente, la cuestión es que no podemos atender como se atendía antiguamente, sino que ahora a través de cita previa, pues entonces tenemos bastante espera porque la gente está atendiendo bastante la demanda de sangre. Y añade, la donación es súper rápida, segura y sencilla, hace falta en Canarias muchísima sangre, anímense y donen. El conservatorio permanecerá abierto los lunes y martes en horario de 16:45 a 21 horas y de miércoles a viernes de 9:45 a 13:45 horas.
Continúa el cierre de restauración por prudencia y responsabilidad, que comenzó el fin de semana en Playa Honda y que continúa ante el aumento de casos positivos de coronavirus en la isla. Alexis Tejera, alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, quiere transmitir tranquilidad y calma por el reciente cierre de restaurantes. Hacer un mensaje de total y absoluta tranquilidad ante lo sucedido o al anunciado durante estos días con respecto al cierre de varios establecimientos en la isla y en concreto tres en el municipio de San Bartolomé, que es el que, bueno, pues a mí más me afecta, ¿no? Se trata de un caso particular, un caso de positivo de COVID en el dueño de uno de los restaurantes de tres restaurantes de Playa Honda, y muy responsablemente pues este empresario ha decidido, una vez que se entera de su positivo, pues ponerse a disposición del Servicio Canario, poner a sus empleados y empleadas a disposición del Servicio Canario de Salud y sobre todo cerrar los establecimientos, ¿no? Yo creo que ha actuado de manera responsable para garantizar la seguridad de todos y de todas, ¿no? Queremos, bueno, ya digo, transmitir tranquilidad, sosiego, calma. Ya están los rastreadores evidentemente trabajando, un equipo de profesionales que nos viene a dar la seguridad de que este tipo de cuestiones no vaya más. Los restaurantes de Playa Honda, Mesana, Patagonia Grill y Goliat cerraron sus puertas por seguridad después de que su propietario diera positivo en COVID-19, tal y como lo comunicó él mismo por sus redes sociales. A pesar de ser el único positivo en la plantilla, decidió cerrar sus locales por responsabilidad social. El propietario de estos restaurantes, Luis Luna, habló esta mañana con Leandro Martín en Lancelot Radio, donde recalcó que la salud es primordial ante cualquier economía y explicó ¿desde cuándo están abiertos y por qué tomó esa decisión? Nosotros hemos sido muy afortunados del hecho de estar en Playa Honda, en un lugar de gente local prácticamente. Más o menos a mediados de mayo abrimos las puertas de los tres locales y la verdad que la recepción de la gente ha sido muy buena. Es por lo mismo que en base a eso, a la fidelidad que tenemos con la gente, las conocemos y todo, yo he preferido, cuando yo supe el día domingo a las 12 de la noche que estaba con COVID positivo, decidí prácticamente en el momento no abrir más hasta yo saber que todo iba a ir bien. Ahora, los protocolos de sanidad, la verdad que han sido muy efectivos. Estamos organizando listas con gente que yo he estado, sí. Y obviamente los trabajadores ya los están llamando para hacerse las listas, para hacerse los PCR y que todo salga bien, la verdad, entre hoy y mañana ya estará un poco solucionado todo esto. Un cierre al que se han sumado la Miñoca del Charco de San Ginés por prudencia, ya que sus camareros y propietarios eran asiduos a los restaurantes cerrados en Playa Honda, aunque ninguno de sus empleados ha dado positivos en coronavirus. Por otro lado, Vinos Más cerró sus puertas debido al aumento de casos en la isla hasta que la situación se vuelva a estabilizar. Canarias acordó en el día de ayer poner en marcha un comité técnico para establecer un protocolo sanitario que se exigirá a las compañías de turismo de cruceros que operen en las islas, creando de esta forma un corredor marítimo seguro para los cruceros y recuperar así 400.000 cruceristas, algo más del 40% a partir de otoño. Sebastián Franqui, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Viviendas del Gobierno de Canarias, comenta en qué consiste este corredero marítimo seguro. Hace una semana, ambas autoridades portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife nos solicitaron una reunión en base a una petición de varias empresas que operan con cruceros en Canarias hace ya algunos años, en la idea de volver a abrir la temporada nueva a partir del mes de septiembre o octubre, ¿no? Y por tanto la petición de operar en Canarias, exclusivamente en el circuito canario, exclusivamente de cruceros que van a hacer ese circuito, exclusivamente de compañías con bandera europea. José Torres, el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, nos explica cuál es la propuesta del gobierno y la seguridad de la que se va a disponer en los barcos. La propuesta del gobierno es que los cruceros solamente circulen entre Canarias, ¿no? O sea, en las Islas Canarias, que no hagan, como se suele hacer, Funchal o Agadir, sino que estén solamente en territorio canario. Hay que resaltar que los cruceros siempre han tenido unas medidas y unos protocolos muy exhaustivos desde antes del COVID como tal, en temas de alimentación, sanitarios, etcétera. Por lo tanto, los cruceros tienen mucha experiencia y también el protocolo internacional les va a obligar a llevar dentro toda una serie de herramientas, incluso hasta pruebas de PCR en los propios barcos,
Por lo tanto, serán instrumentos muy seguros para hacer turismo, ¿no? Y en el caso de Canarias, pues más aún si cabe, ¿no? Esa es la estrategia y, en principio, los cruceros para Canarias son muy importantes y esperemos que en octubre podamos ver los primeros navegando. Entre las medidas sanitarias se encuentra la contratación de un seguro para todos los cruceristas que cubran sus gastos en el caso de alguna incidencia por COVID-19, revisar y desinfectar los barcos después de cada viaje y que estos no superen el 60 o 70% de su capacidad. Aclaran también que los cruceristas que llegan a Canarias lo hacen primero por vía aérea, donde ya se les realizan los controles habituales a los viajeros. Debido al notable aumento de positivos por COVID-19 en los últimos días y ahora en nuestra isla, así es como ha comenzado el comunicado que publicó ayer, lunes 10 de agosto, Lanzarote en pie, para comunicar el suspenso temporal del servicio de ayuda para solicitar el ingreso mínimo vital. Desde Lanzarote en pie nos explican la decisión tomada. La verdad que las últimas noticias sobre el aumento de casos positivos del COVID en la isla nos ha hecho reflexionar bastante. Y pensamos todo el grupo con los voluntarios que era una cuestión de responsabilidad suspender de manera temporal el servicio por lo menos las dos próximas semanas. Porque aquí en el local atendimos entre unas 60 personas a la semana más o menos. Hemos atendido a más de 550 personas, que si solicitudes hechas y tenemos casi más de 100 personas esperando por cita todavía. Pero no es un cierre definitivo, es un cierre temporal. Yo creo que las noticias están preocupando a todo el mundo y no podíamos arriesgar ni la seguridad y salud de los que aquí vienen a solicitarnos ayuda y tampoco a la de los voluntarios y voluntarias que vienen a echarnos una mano cada semana. Comentan que a pesar de atender con cita, son muchas las personas que se acercan. Y aunque atendamos con cita, siempre hay alguna persona que viene simplemente para recibir información. Intentamos mantener control, tenemos termómetro, tomamos la temperatura de la gente, tenemos gel, respetamos las medidas de seguridad, tenemos mascarillas, pero aún así los casos de aumento y las últimas noticias pues nos piden prudencia y nos piden suspender de manera temporal el servicio. Un servicio que ofrece de manera gratuita y que estará suspendido por prevención durante 2 semanas, evitando posibles contagios entre las personas que acuden y los voluntarios. Añaden que el tiempo por el que el servicio permanecerá suspendido dependerá de cómo va evolucionando los casos de COVID en Lanzarote. El Hotel Fariones de Puerto del Carmen ha finalizado el paseo costero, propiedad del propio hotel, que conecta Playa Chica con Playa Grande, permitiendo por primera vez y después de 50 años entrar y salir de la playa con total comodidad para el disfrute de todos. Un paseo en el que se han invertido 500.000 euros. La playa realmente siempre ha estado abierta al público, pero su acceso era bastante complicado y solo la disfrutaban los más jóvenes que no dudaban a la hora de escalar riscos y muros. El Hotel Fariones también se abrirá dentro de poco al público, tras sus obras de renovación y actualización de las instalaciones. Se prevé que a lo largo del día de hoy Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, finalice sus vacaciones en la isla, que comenzaron el pasado 5 de agosto para continuarlas en Mallorca, donde tiene previsto reunirse mañana con el rey Felipe VI. Una visita en la que se reunió con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, en el Cabildo de Lanzarote el viernes 7 de agosto y en el que recibió numerosos regalos. El sector hotelero se ha mostrado contento con la presencia del presidente de España en la isla, ya que proyecta una imagen de seguridad ante la pandemia. Hoy La Calle opina sobre las vacaciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, en la isla de Lanzarote. Yo creo que han tenido vacaciones bastante con la pandemia que ha habido, que la gente ha estado sin trabajar, los políticos han estado sin trabajar y han estado cobrando, entre ellos él.
el gasto que se ha hecho por venir a Lanzarote con dos Falcon, dos aviones que ha tenido que venir y demás. Yo creo que no es el momento. Yo creo que si se le pide a los ciudadanos que tenemos que apretarnos el cinturón, ellos son los primeros que tienen que ponerse las pilas y son los primeros que tienen que hacer las cosas bien. Yo creo que es todo un poco, ¿no? También, como todo, ¿no? Él necesita sus vacaciones, nosotros también, pero también hay una cosa que ahora, hoy en día, está una cosa muy grave, que es el coronavirus. Entonces yo creo que también tiene que, claro, pensar en las dos cosas, que esté aquí, pero que no, ¿sabe? Que sea un tiempo justo y ir para allá otra vez, para Madrid, para arreglar eso, ¿no? Porque esa es una cosa que más... está más delicada y cada día más. Cuando las elecciones hizo lo mismo, se presentó aquí en Lanzarote, estaban las elecciones andando y estaba igual aquí en Lanzarote. Ahora con la pandemia, como está la situación, era para estar al frente ahí, no coger vacaciones. Y prácticamente la ciudadanía no tiene vacaciones por la pandemia y son los que están sufriendo esto. Y él es el responsable de guiar el país, de encaminarlo, de vacaciones libremente, y el país vuelve otra vez a la misma situación, porque para si viene a ver los contagios que hay, está prácticamente igual cuando inició la pandemia, y quizá peor. Hombre, pues por una parte supongo que será algo positivo, porque enseña que es una isla donde hay pocos casos y que es más segura, pero por otra parte no creo que sea un buen momento para estar de vacaciones en medio de una pandemia y con muchos casos, con muchos rebrotes, y pues eso, en la situación con la que estamos, no sé. Yo diría que bien, porque con esto por lo menos estamos, nos deja un poco más de dinero a la isla y viene bien, la verdad. El restaurante El Bocadito es un referente en Costa Teguise desde hace 15 años, regentado por Juan Domínguez y su mujer, Marta Fiñana, quienes han sabido diseñar un lugar de encuentro para poder disfrutar de una velada entrañable y para que todos sus comensales se sientan como en su propia casa y disfrutar de su gastronomía. Con una comida elaborada con cariño y con unos productos de primerísima calidad, han sabido llegar a todos los paladares más exigentes. El Bocadito es un restaurante que lleva ya muchísimo tiempo abierto, son 15 años, llevamos ya dando caña. Y bueno, es un restaurante conocido ya por mucha gente de aquí. Son muchos los rostros famosos que han valorado su trabajo, como la reciente fallecida Rosa María Sardá. Con María Sardá ya vamos a tener, hacer en ese tiempo que estuvo, una relación especial. O el cineasta Almodóvar, entre otros. Pues el mes que estuvieron filmando, vinieron todos los días por aquí. Y quieras o no, pues hacer pequeñas amistades, ¿no? Quieras o no, el roce hace el cariño, dicen, ¿no? Y también su cocina y la famosa tortilla de Marta. La tortilla de Marta es una tortilla hecha con mucho cariño por una mujer, ¿no? Por una mujer que le gusta cocinar y que siente la cocina, ¿no? Y bueno, y cuando éramos novios yo le decía, joder, un día tenemos que abrir un restaurante para que hagas tus tortillas, ¿no? Ella se veía ahí haciendo sus tortillas y bueno, y lo conseguimos y nunca hemos dejado. En 15 años que llevamos abiertos, pues la tortilla de Marta yo creo que se ha puesto ya en un sitio importante aquí en la isla. El Bocadito, que abre sus puertas después de su reforma, adaptándose así a la nueva normativa del COVID-19. Cambiado mesas, letreros nuevos, bueno, aire acondicionado nuevos. Bueno, hemos hecho algunas cositas para el bien del cliente, ¿no? Y en un horario de 12 de la mañana a 11 de la noche de martes a jueves y de 12 de la mañana a 12 de la noche los fines de semana. Los lunes permanece cerrado por descanso del personal. Se hacen reservas al teléfono 928-34-67-94 y también pueden pedir comida para llevar. Ya saben, todos aquellos que aprecien el mundo del buen comer y del buen beber, El Bocadito será una buena elección. Menos tonterías, más ahorro. Además, añade líneas adicionales al mejor precio. Ahora, en Informática Lanzarote, más móvil.
para hoy martes 11 de agosto, en el oeste intervalos nubosos, en el resto cielo pocos nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 27 grados y mínimas de 22 grados. El viento soplará del norte moderado con intervalos de fuerte en zonas del interior. En el mar, norte o noreste, fuerzas 5 o 6, ocasionalmente 7 en este y sureste. Marejada o fuerte marejada. La bajamar será a las 12:58 horas y a las 0:37 horas. La pleamar será a las 6:53 horas y a las 19:14 horas. Para mañana miércoles, predominio de intervalos nubosos, temperaturas sin cambio y viento moderado. Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios y el mayor stock de la isla. Libros de vacaciones, material escolar, mochilas, compases, agendas, manualidades, papelería, libretas, rotuladores de colores. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Informática Lanzarote, contigo más divertido. ¡Sí! Lanzarote suma 35 casos activos por coronavirus en la isla, de los cuales 21 son importados y 14 locales. Esta mañana llegó a Punta Mujeres una nueva patera con 27 inmigrantes de origen magrebí. Dos de ellos son posibles positivos en coronavirus que aún no se han confirmado. El Conservatorio de Música de Arrecife se convierte en agosto en un punto de donación de sangre, con horario de tarde los lunes y martes y de mañana de miércoles a viernes. Canarias acordó ayer crear un corredor marítimo seguro para los cruceros y establecer un protocolo sanitario para recuperar a los 400.000 cruceristas a partir de otoño.